En la presentación de este nuevo ciclo, en que hablamos del esfuerzo que está haciendo Telemedellín y el Buró para que todos ustedes comprendan, acepten qué está haciéndose en el desarrollo de la industria turística, hoy hemos invitado a la gerente del Buró. ¿Por qué Diana Milena Arango va a estar con nosotros? Sencillamente, y lo digo con experiencia, los que tuvimos con este tantísimos años de estar manejando el turismo, sabemos lo agotador que es andar metido en un avión de un lado para otro promocionando la ciudad. Eso está haciendo Diana, eso hizo en enero, febrero y marzo, pero que sea ella quien les cuenta a ustedes, porque andar promocionando la ciudad en forma neutra no tendría razón, pero en forma exitosa sí vale la pena que ella lo cuente. Dianita, bienvenida. Cuéntale a la teleaudiencia ese trabajo exhaustivo que estás haciendo y que ya se te nota en la cara, entre otras cosas, ¿viste? Pero cuéntale tu alegría por todo lo que estás haciendo. Qué bueno poder contarles hoy a ti y a todos los televidentes que Medellín estuvo presente en Fitur Madrid a través del esfuerzo que realizamos Alcaldía de Medellín y el Buró de Convenciones, donde tuvimos la oportunidad de estar en un evento que recibió cerca de 9.000 expertos de la industria turística, un mercado que se convierte estratégico para nosotros porque ha crecido cerca del 22% en emisión de viajeros del segmento europeo para Colombia. Y también estuvimos presentes en Anato, donde más adelante les explicarán el detalle de cómo estuvimos presentes Medellín y Antioquia en esta gran feria de forma articulada. Y también estuvimos en ITB Berlín, porque el mercado alemán se ha convertido en un estratégico para nosotros, ya que está en crecimiento, y de la mano con ProColombia tuvimos presencia allí. Diana, te interrumpo, pero allí en el stand hubo algo muy especial, porque hubo un premio de un segundo puesto, aclárame eso. El stand de Colombia tuvo la oportunidad de recibir el galardón como el segundo mejor stand de Latinoamérica, lo que nos permitió, por toda la estrategia de activación que tenían diseñada, estar nosotros con mayor afluencia de público, y esto sin duda permite materializar más decisiones, más contactos efectivos para generar más viajeros a Medellín. ¿Cómo ves tú los resultados inmediatos de ese gran esfuerzo que están haciendo? Sin duda, la apuesta decidida de la Alcaldía de Medellín y de los miembros, que ya son cerca de 300 empresas aportándole a la internacionalización de la ciudad a través de la Fundación Medellín Convention Bureau, permite unir los recursos de estas dos instituciones y generar estrategias cada vez más grandes, porque el año pasado, por ejemplo, tuvimos la oportunidad a través de esta alianza de llegar con Medellín a los 5 continentes. Entonces, lo que buscamos es generar continuidad, presencia constante, mostrando siempre los atractivos turísticos que tenemos y proyectar a que este es un trabajo que año tras año genera bases sólidas de que el destino está preparado turísticamente, pero que los frutos se pueden recoger en el mediano y en el largo plazo, y nuestro objetivo es trabajar para recibir el millón de viajeros en el 2020. Ahí me tienen, Diana Milena Arango. Ha revolucionado, la verdad, el resultado de los últimos años en el sector turístico. Una labor bien hecha, una labor con entusiasmo, una labor con honradez, una labor con ética, una labor que el sector turístico tiene que apreciarla. Montó un matriarcado, entre otras cosas, pero un matriarcado que ha dado un resultado altamente positivo. Ojalá lo conserve. Diana, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas a gracias ti. Y la verdad es que estamos muy contentos porque esa asamblea en que veías tú solamente caras alegres es la demostración de que todo lo que estoy diciendo está respaldado con la verdad. Muy buen día.